pues con distintas fuerzas, numerosas fuerzas, digamos que hacemos parte de las minorías nacionales y alternativas y de oposición, hoy le hemos enviado una carta al presidente de la República, donde señalamos cuáles serían, a nuestro juicio, los mínimos que debería haber en una reforma política que nos diera garantías a quienes no hemos detentado el poder, porque el gobierno no ha querido incluir nuestras principales peticiones. Por ejemplo, no ha querido incluir que se reduzca el umbral al 2%, que es una garantía democrática. Esta es la hora en que no se ha resuelto el problema de las coaliciones posibles para candidaturas a Cámara y Senado de fuerzas como las nuestras. Esta es la hora en que no se ha definido nada sobre el voto electrónico, que sería la principal fórmula anticorrupción en un país donde la política es profundamente corrupta. Entonces estamos pues escribiendo al presidente de la República para que estos asuntos se nos atiendan, y en cambio si incluyen, por ejemplo, la lista cerrada, que es una agresión al polo y a otras fuerzas como las nuestras, con el falso argumento de que aquí se ataca la corrupción. No, así podrán ocultar la corrupción, pero no la atacan de ninguna manera.